Imagínense cuánto tiempo, ¿sí?, con la idea de que los órganos electorales y las instituciones tenían que estar en manos de gente de élite, ¿y de título? Ya sea de la academia, ¿sí?, o de la política. La democracia es el poder del pueblo. Cuando en una democracia es soberano, el que manda es el pueblo. Bueno, hasta el origen de la palabra. Demos, pueblo, kratos, poder, poder del pueblo. Pero todo esto era nada más formal. Entonces, cuando, a ver, que participemos todos, cuenta lo mismo un voto de un campesino, de un indígena, de un obrero, de un maestro, de un comerciante, que el voto de un banquero, de un potentado, de un científico, de un intelectual. Que dicho sea de paso, no porque sean intelectuales, hay gente brillante, completamente reaccionaria, fascista. Entonces, ya basta de que los partidos arriba, que también ni siquiera son autónomos. Mi propuesta es de que se elija primero, que el pueblo elija a los jueces, que se propongan como candidatos a ser consejeros y a ser magistrados, y que con los tiempos que tiene el INE se difunda quiénes son. Le estoy proponiendo que el Ejecutivo haga una propuesta de 20, 10 mujeres, 10 hombres. El Judicial, pero lo mismo. El Legislativo, ya son 60. Segundo, el presupuesto. ¿Por qué les va a costar tanto? ¿Podemos ahorrar la mitad? Lo tercero, ¿para qué tantos diputados o tantos senadores? ¿Se podría eliminar plurios? Sí, claro. Estoy proponiendo eso, la eliminación. Y los recursos, lo mismo. Los recursos. ¿Sí? Ahora con la pandemia les pedimos, devuelvan. Tienen mucho, solo un partido devolvió 500 millones. Sí, vamos a analizar la posibilidad de que se federalice el proceso electoral. Que sea un órgano federalizado y que lleve a cabo todas las elecciones. Precisamente para que no haya doble gasto, porque se tienen los órganos federales y también órganos estatales. Hay duplicidad. Podría tenerse, si hay una reforma constitucional, un solo órgano electoral federalizado.